¿Cómo os ha ido? Mi saludo a todos vosotros. Como podéis apreciar, me encuentro en la Biblioteca Municipal de Iquique. Me agrada mucho venir a este lugar, donde se pueden encontrar muchos libros de diversos autores, países y épocas. Seguramente vosotros recordáis que en nuestro anterior encuentro revisamos algunas características relevantes del cuento y la novela, y elementos de los textos narrativos, todo lo cual os permitirá realizar un correcto análisis. El análisis de un texto narrativo es un procedimiento para reconocer y explicar distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando los elementos narrativos y apreciando cómo el autor o autora organizó estos elementos por medio de su creatividad. Cuando estéis analizando un texto, puede ocurrir que os percatéis de que posee relación con otros textos que conocéis. Esto está directamente relacionado con el concepto llamado intertextualidad. En términos generales, la intertextualidad se define como la relación directa de un texto con uno o varios textos más. Es la incorporación de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que se lee. Puede darse de dos maneras: explícita, implícita. Uno de mis autores predilectos que he descubierto en esta época es el escritor argentino Jorge Luis Borges, un maestro del cuento. Observad cómo él utilizó la intertextualidad en esta narración. Aquí podéis fijaros en que el autor, antes de iniciar la narración, ha incluido un breve fragmento de una obra de otro autor. Este recurso se llama epígrafe y es un tipo de intertextualidad explícita, porque está claramente señalada. El epígrafe es escogido por el autor o autora porque tiene algún tipo de relación con lo que vamos a leer y nos prepara así para ingresar en el contenido. Así también nos encontraremos con otros textos en los que la intertextualidad no es una cita directa. Veamos el siguiente ejemplo, presente en otro cuento del mismo autor. Podemos apreciar cómo el autor nos cuenta una historia en la que hace referencia a otro texto y un personaje de la vida real, que en este caso es vuestro servidor, y lo integra en su argumento. El uso de la intertextualidad no debe ser considerado algo extraño, ya que cada uno de nosotros también la utiliza sin darse cuenta, pues los mensajes que nosotros emitimos también están influenciados por otros variados discursos que, a lo largo de nuestra vida, hemos ido conociendo. En nuestra naturaleza está la capacidad de absorber información y conocimiento que hacemos parte de nuestra identidad. La intertextualidad también se utiliza en otras expresiones artísticas, como por ejemplo, en la pintura. Aquí tenemos una de las obras más famosas de la pintura universal, el cuadro Las Meninas, de mi compatriota Velázquez. Y a su lado está el cuadro que pintó el también español Pablo Picasso, en el que no copia el original, sino que toma los elementos fundamentales y construye una nueva obra con nuevos significados. Por otra parte, no podemos olvidar que todo texto narrativo aborda una temática que podemos clasificar de la siguiente forma. El tema es el argumento del texto literario, la idea global o general de la obra. Tenemos, por ejemplo, los temas universales como la vida, la muerte y el amor. El motivo es la idea concreta tratada en el texto literario. Por ejemplo, el amor imposible, la muerte heroica, la vida ilusoria. Los tópicos literarios son ciertos temas que se han mantenido a lo largo de la tradición literaria y que van apareciendo y reapareciendo a través de la historia. Ejemplos de ello son tempus fugit, que es la idea de que el tiempo se escapa; carpe diem, que expresa la idea de aprovechar el día y vivir el presente. Cuando analizamos un texto narrativo, debemos considerar también que las obras literarias han sido creadas en un determinado momento histórico y en una sociedad específica, y estos aspectos se pueden descubrir en el texto. Por ejemplo, si lees una obra de principios del siglo XX, probablemente no encontrarás allí televisores o computadores,
pero sí puedes hallar tranvías, trenes o periódicos, pues son elementos propios de ese momento histórico. Al momento histórico-cultural en que se sitúa una obra lo denominamos contexto de producción. La importancia del contexto está en la posibilidad de encontrar en la literatura visiones de mundo y procesos históricos propios de una cultura y una época específicas. Conocer esta información puede resultar un aporte para una interpretación más acabada del texto. Recordad, una obra literaria no es independiente de su contexto de producción. Esto determina la visión del mundo que tiene el autor o autora, su postura hacia temas fundamentales, la vida, la muerte, la religiosidad, el amor, entre otros. Muy bien, estimados jóvenes, ha llegado el momento de que vosotros podáis continuar desarrollando este contenido, guiados por vuestro profesor o profesora. Por mi parte, os invito a visitar la Biblioteca Municipal de Iquique y a disfrutar de sus tesoros literarios. Espero veros pronto.